misterios guarda el silencio. Algo así se preguntaba Jonas Mekas en una de sus íntimas y personales películas. Mekas es un maestro para todos cuantos vamos persiguiendo la verdad. No se avergüenza de exponer sus más íntimos encogimientos, y mientras tanto, le envidiamos por su increíble capacidad para relativizar, sobre todo en lo que concierne a las palabras y a nuestra necesidad natural de buscarle las siete patas al gato, volviendo a ellas una y otra vez. Y mientras, ¿hacia dónde relegamos las imágenes? A expensas de que el silencio pueda guardar terribles dolores, pronunciados prenuncios de soledad, es hacia allá que valerosos nos dirigimos, en primera persona, nos dirigimos al cineasta José Luis Guerín. En gran medida, su cine reluce envuelto en ese aura que se nos figura que deben de beber los anacoretas, brillante y singular gota de rocío. Alejado del mundanal bullicio de producciones repletas de personajes, estrellas y sus manías, gigantescos equipos técnicos perfeccionando el doble sarto mortal. Nos resulta tan evidente que su cine bebe de la vida misma, tal cual y sin edulcorantes. Aquella que sin dejar de ser cine, fluye por entre la fantasía que puebla todas nuestras realidades. Anhelo de celuloide. Parece ser que la magia del cine le ha tocado en ese punto en el cual probar posibilidades se le hace máxima e ineluctable. Aunque ciertos experimentos puedan sonar a temerario de man, no obviemos que hacer una película, cualquier película, es siempre un ejercicio de alto riesgo. Una aventura que desconoce por dónde tirarán las modas, y por ello, un ejercicio que debería absorber precisamente la posibilidad de lo que aún no fue, de la creación misma. Las posibilidades que usted explora son ajenas a toda aquella parafernalia, porque el cine también comprende la necesidad de alzar poemas que no se rigen más que por un simple latido, un mero pálpito, una pequeña duda o un simple gesto. Rendiciones que a un tiempo son intemporales, totalmente universales. Realidad que a todos nos sobrecoge a dado momento. Pero también porque es imprescindible preguntarse por lo antropológico, lo etnográfico, genes de nuestro ser actual. Cuestionarse por lo político y lo social, interrogando y denunciando. Ah, y cuán importante es nutrirnos de la pulsante vibración de un poema que guardado en el cajón no cumple cualquier función. Sabemos que usted, apasionado cinéfilo, es un gran entusiasta de la historia del medio. Su profundo amor por el cine se remonta al más clásico, como el de los hermanos Lumière y el de Charles Chaplin, quienes con todo su empeño y perfeccionismo lograrían aparentes improvisaciones de postal, auténticas reconstrucciones de los hechos para la posteridad. Y también conocemos que su fascinación se extiende hacia cineastas inaplazables como Robert Bresson, Víctor Erice, Carl Theodor Dreyer o Yasuhiro Ozu, o hacia las comprometidas aproximaciones de inveterados exploradores de la condición humana como Jean Rouge o Philippe Carrel, o del cine exploratorio y revolucionario de inclasificables como el anarquista brasileño Glauber Rocha o la sensible Chantal Ackerman. Hoy día, los cineastas ya no comparten ideas como antes. De algún modo, aquel que en tiempos fue un arte propio del trabajo en equipo,
se transformó gradualmente en una inmensa fábrica de imágenes, un poco por todas partes, a la vieja usanza de Hollywood. Internet llegó para transformar nuestra propia postura hacia el otro, para unirnos más que nunca, pero también para promover una individualidad galopante que nos separa de forma implacable. El fenómeno de las redes sociales sigue infravalorando el estatuto de la imagen, dictando el tiempo del cual el medio debería comulgar, al cual debería acompasarse, a expensas de perderse en el olvido. La magia del cine está cediendo paso a la capacidad de inmediatez, paradigma de la prisa. Quizás como viejas ruinas de la memoria, joyas de la casualidad y de la pura contemplación y del mágico acercamiento humano. Tal vez un día sus películas ilustren esta condición humana que parece diluirse totalmente en el pasado, esfumarse en un brote de píxel. Ni un ápice de intención e intensidad parecen haber perdido maravillosos cuadros como el de los motivos de Berta, con su ruralidad irremediablemente perdida. Quizás siendo optimistas, recóndita, en alguna parte del planeta. Los recuerdos de un acontecimiento inusual como la grabación de ese clásico de John Ford que es El hombre tranquilo, el cual habría rodado en el pequeño pueblo de Innisfree en la Irlanda profunda, grato y festivo documento que usted recogería en el recuerdo de los locales, quienes antes o después también terminarán abrazados al olvido. La vorágine que hoy día despunta resta importancia a hechos que ya no nos vienen ni nos van. Estampas, sellos, cartas escritas a pluma y clandestinamente abiertas en el vapor de la tetera, como en el espíritu del tweet. ¿Quién podrá dar cuenta de las fotos y vídeos familiares que pueblan nuestros discos duros? ¿Quién, aún con el tiempo recobrado en la vejez, podrá darse al lujo de sumergirse en sus evocadores aromas? José Luis, sus películas son testigos de la fragilidad del tiempo. Todo aquello se desvaneció ya casi del todo. Ahora parece no pasar de un yacimiento obviado para que podamos seguir con la construcción. Precisamente revisando su película En Construcción, nos encontramos con la vida pulsante de la gente que participó, sufrió, todos aquellos cambios operados en el barrio del Raval, en aquellas fechas de demolición, construcción. Otros habrán tenido igual suerte en otras épocas. Otros vendrán y ya se verá. Quizá no tengamos más remedio que destruir para seguir construyendo. ¿Pero será eso realmente ley de vida? Nos damos un paseo por el anticuario. Inventaríamos artilugios que, mientras tanto, han perdido su función, que ya nadie sabe para qué habrán servido. Nuestras calles adoquinadas deciden una nueva función para el raspador de suelas encontrado. Nada se ha perdido. Evaporándose como el vaho dejado en la mesa al coger la taza de té, pensamos que seguimos teniendo piel sensible, pero la actualidad grita, berrea y nos despierta con su incomprensible glosolalia de emoticonos en la generación del posible abrazo virtual de turno. Global y homogéneo, plural pero sin identidad, desnaturalizada sensación de rápido consumo. ¿Hacia dónde nos dirigimos? La memoria insiste, persiste en las leyes de la casualidad conectadas a nuestras terminaciones nerviosas. El corazón, impregnado de memorias más intensas que la realidad misma, nos impulsa, nos empuja y nos arroja de la vida. Bien visto, quizá no dejemos de perseguir una vida labrada a base de esquemas pretéritos. ¿Será por eso que seguimos saliendo a la calle? Temerosos, temblorosos y muy poco habituados a cruzarnos los unos con los otros, contenemos la respiración y nos lanzamos. A pesar de todo esto, usted, como un pintor de antaño y su cámara por pincel,
ha cultivado la particularísima cualidad de lograr entablar conversación con los demás. Desconocidos, gente que también se aventuró y se atrevió a cruzar el umbral de sus puertas. Quizá unos cuantos nostálgicos en busca de un tiempo que no volverá, en busca del calor de un ascua prácticamente consumida del todo. Usted, José Luis, habla con ellos para retratarles y encima logra sacarles lo más puro. Les captura con su cámara para siempre. Como en Guest, a veces interviene claramente con una pregunta directa, lo cual, por más llana que pueda parecer, no deja de conllevar juicios de valor pasibles de inocular al otro. Otras veces, manteniéndose al margen, deja al otro explayarse. Ya la presencia misma de la cámara contamina lo suyo, ¿verdad? Por más ampollas levantadas y polémicas sobre cuestiones éticas, de la decencia y la virtud, por más vueltas que le demos, da la casualidad que es justo así que todo siempre ha funcionado entre los vivos. Otros contagios se produjeron con la eclosión de los medios de transporte, homogenizando, infectando el planeta por doquier, o a raíz de las conquistas, con sus dioses y sus monstruos todopoderosos, caprichos del ego más poderoso que la débil conciencia del prójimo, mucho ataque y cero reflexión. Por más pulcros que aparentemente nos hayamos vuelto hoy día, lo cierto es que no podemos dejar de participar de forma subjetiva en el gran objetivo humano, tratar de tocarnos los unos a los otros. Esta es la ola indecente que nos arrastra a todos por igual. Intentando ver más hondo las complejas ecuaciones del hombre, en sus inquietudes y en sus creaciones, regresamos a los orígenes, tratando de atisbar un resquicio de luz y la transcripción de los sabios clásicos, embelesados con aquellos mundos de otrora, perseguimos alguna señal. Lo cierto es que el raspador de suelas ahora luce como perchero la entrada de casa, y el retorno que en la Academia de las Musas hace usted no podría más que desprender un extraño hálito de inspiración. Mensajes de un pasado que insiste en perseguirnos. Corrompido por el paso de los siglos, aquel hálito no puede más que provenir de oscuros y húmedos túmulos. ¿Romántico empedernido? ¿Experimentalista inveterado? Esgrimimos un íntimo poema, perseguimos el destello mudo de un recuerdo. Nos impregnamos del fragor de la sábana de nuestra primera infancia o del perfume de una chica que conocimos en nuestra adolescencia. Ahora ella trata de despistarnos, como en la ciudad de Silvia. Recuerdo que duerme en el silencio de un pensamiento que podemos perseguir pero no materializar. Recuerdo que se despierta en nosotros en todas y cada una de sus maravillosas películas y que condiciona nuestros pasos. En una de las misivas que le envió a su amigo Jonas Mekas, usted se detuvo ante el laborioso ascenso de dos hormigas que cargaban una pesada hoja al túmulo de su adorado Yoshihiro Ozu. ¿Una ofrenda de la naturaleza? El tiempo del universo entero se condensa en un suspiro. No podría ser de otro modo. ¿A qué no?
Hey, José Luis Guerin, how are you doing? I have not communicated with you for a long time, but I thought today I suddenly remembered and felt guilty that I have not communicated with you for so long. So I thought I will send you a brief letter from Brooklyn on this winter day. So, winter, beautiful snow. Look at the snow that I see through my window. This is what I see. This is what I see through my window today. This still before noon. It's cold outside. There will be more snow. I heard there will be snow, more snow tonight and tomorrow. And it's cold. And it has to be cold. And there must be snow for me. That is when it's winter. So I wonder what you see through your window, José Luis Guerin. In Barcelona? Are you in Barcelona? Where are you, José Luis Guerin? Let me hear from you. Let me see you where you are. Yes, life goes on. Life goes on. Nothing much. I mean, there are very bad things are happening all over us. But one, I guess each of us, we have our own small world, and I have mine here in this small world. And the only way not to go really crazy and mad and not to be locked up in insane asylum, because if you begin to think and you begin to feel that you should be guilty and about what's happening, and how can I be happy and celebrate anything around myself here when all those ugly, horrible things are happening? That is, of course, our dilemma. That is my. I think about it very often. Of course, I have no answer. So I pick up my camera and I film and I celebrate. The only thing I see and I can, and I find very beautiful right now, and that is snow. Snow, the winter, nature. Nature is still here. Nature is still makes us feel good, makes me feel good. And I, of course, think it makes everybody else. Of course, again, you can be locked in the insane asylum just begin if you begin to think what we are doing to nature, to how we are destroying and not loving it. It's a, but I try to just concentrate on snow. Let the snow talk to me. Let me be with snow and get some strength from it before they lock me or actually humanity should be locked in insane asylum. Humanity should be locked in insane asylum.
asylum. But snow will still be here, even when humanity is gone insane. The snow will be still white and pure and beautiful. Jose, I think I still prefer celebrating reality. Look for the fragments of paradise that we still have on this other earth. So I thought I wanted to exchange, to tell you how I feel these days. Yes. Yeah. Querido Jonas, desde mi apartamento en la Escuela de Cine de Cuba veo un árbol fantástico que me lleva a pensar en usted. Aquí está. Es la perspectiva que veo desde la ventana delantera. La de atrás da a la huerta. La huerta en la que advertí unas misteriosas siluetas cuando llegué aquí por primera vez. Inmóviles, aquellas siluetas no podían confundirse con la de los guajiros que trabajaban el campo. Tampoco con la de los agentes de seguridad que suelen rondar solitarios con sus walkies. Luego lo supe. Esas figuras eran las piezas separadas de un conjunto escultórico que representaba a los fundadores de la escuela. Esta obra disgustó a alguno de los representados, así es que fue retirada de inmediato. Sin embargo, transcurridos unos meses, cuando el asunto se creía ya olvidado, esas figuras fueron reapareciendo por separado, misteriosamente desperdigadas por el campo. Al parecer, el guajiro se había servido de ellas como espantapájaros con los que proteger su huerto. Y desde entonces, estas estatuas van rotando de ubicación según las necesidades y los ciclos de las hortalizas. De este modo, Gutiérrez Alea
García Márquez, Glauber Rocha y Fernando Birri, realizador de la preciosa Tire 10, custodian los alimentos de la escuela, de sus jóvenes cineastas.